El más resistente, muy destructivo, un señor de la guerra en el campo de batalla que muchos respetamos, Oni Warlord. Y a petición de vosotros, hoy os traigo un nuevo tutorial de combate para enfrentarnos a este mortífero rival. ¡Sí, grandes samuráis! ¿Estáis preparados para conocer sus ataques, habilidades y para rematar los mejores consejos para hacerle frente? Si es así, ¡vamos al lío! Pero antes de comenzar, recuerda que si estás buscando una comunidad de habla hispana con los que poder jugar, has encontrado el lugar correcto. Porque tan solo tienes que buscar en tu PlayStation la comunidad Ghost of Tsushima Hispano. ¿A qué espera? Este tipo de Oni es considerado el más peligroso de todos. Y no solo por la habilidad que tanto odiamos, sino porque realmente estamos ante una especie de híbrido que encima se teletransporta como Goku. Si prestáis atención a este Oni, veréis que presenta varias cualidades de diferentes tipos de enemigos. Por ejemplo, tenemos el ataque de zona típica de un lancero, la resistencia de un Oni bruto y la rapidez de un Tengu. Recordemos todo al mítico Kotukan de la historia. Es prácticamente muy parecido, pero con otra mejora que tenemos que tener en cuenta. Un detalle muy importante sobre los ataques de este enemigo es la cantidad de mano que utiliza en la lanza. Y con esto me refiero a si está utilizando la lanza con una sola mano o con ambas. Además, te adelanto que no te acerques demasiado y mantenga la distancia en muchas ocasiones. Comencemos con algo muy básico. Me refiero a su ataque sin destello. Aunque no lo creáis, tan solo tiene un ataque de este tipo formado por cuatro movimientos, como podéis observar aquí. Estos movimientos son muy pero que muy rápidos, pero fáciles de desviar, con lo que podrás aprovechar para contraatacar. Pero ¿cómo sabemos que te hará este tipo de ataque? Sencillo, cuando veáis que se acerca demasiado a ti usando las dos manos en la lanza y con el arma posicionada hacia atrás, prepárate para contrarrestarlo. Aquí puedes aprovechar para hacer un desvío perfecto, y si no puede, pues un desvío normal. En cuanto al destello azul, tenemos dos ataques usando una única mano en el arma. Fíjate bien, porque al echar hacia detrás la lanza, verás que corre hacia ti para un ataque en línea. Puedes rodar o desplazarte hacia un lado, o incluso situarte a su espalda al desplazarte en diagonal hacia el enemigo, y así poder contraatacar. Pero como consejo, intentad hacer un desvío perfecto o uno normal. Y la razón es porque en muchas ocasiones, tras este ataque en línea, el enemigo suele utilizar un ataque de barrido de destello azul muy rápido, que apenas te da tiempo de reaccionar. Este segundo ataque no surtirá efecto si has conseguido bloquear el primero. Vamos ahora con los destellos rojos. El primero de ellos es un ataque formado por cuatro movimientos muy peligrosos que conocemos. En este caso utiliza una única mano en la lanza. Y fíjate cómo prepara el arma desde su espalda. Los tres primeros son barridos horizontales, que tendremos que esquivar, y la mejor forma es rodar hacia atrás, ya que si lo hace hacia un lado es muy posible que te alcance. Incluso si consigues saltar el primero, es muy probable que no te dé tiempo de esquivar el segundo. Tras los tres barridos, el Oni intentará un cuarto ataque frontal con la lanza, que podremos aprovechar para desplazarnos hacia un lado o en diagonal y así poder atacarle. A veces utiliza también un ataque de barrido, pero de solo dos movimientos mientras que retrocede, con lo que podremos aprovechar unos segundos para acercarnos y contraatacar una vez que lo finalice. Vamos quizá con el movimiento más aterrador que posee nuestro enemigo, y se trata de su habilidad de ataque con giro usando dos manos en la lanza. Tenéis que procurar no estar cerca cuando comienza a girar su arma, ya que es posible que no salga con vida. Tras girar el arma, el Oni lanzará un potente ataque contra el suelo en vertical que te dañará si te encuentras cerca. Así que no hagas un simple desplazamiento lateral o hacia atrás de un único paso. El mejor consejo es que espere a que salga el destello rojo, ya que cuando aparece esta luz, sabrá que el ataque irá en una única dirección hacia adelante. Es en este momento cuando podrá desplazarte o rodar en diagonal o incluso correr en círculo y colocarte a su espalda para contraatacar. En resumen, tenemos que mantener la distancia, como dije al principio, sobre todo esperando la oportunidad de poder hacer un desvío perfecto con sus ataques más básicos o de destello azul. Hay que ser paciente con este enemigo, ya que requiere de mucho más tiempo de combate que los demás, y aún así puede eliminarte en segundos si no estás atento a sus movimientos. Recuerda prestar atención a sus manos y aniquílalo como se merece. Como siempre, espero que os haya gustado este tutorial de combate y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!